Este evento responde a una necesidad que tenemos como área metropolitana para poder generar una estrategia de trabajo que vaya a impulsar la actividad económica y nos lleve a posicionar a nuestro territorio, a los 7 municipios que conforman esta área metropolitana, que son Laja, Palca, Chocalla, Mecapaca, El Alto, Viacha y La Paz, en términos de que podamos generar un ambiente más competitivo, que podamos posicionar nuestra área en el ámbito nacional, en el ámbito departamental y en el ámbito internacional, para que podamos atraer más inversiones, podamos generar un mayor flujo de exportaciones y obviamente en función de ello poder generar mayor cantidad de trabajo estable, mejores ingresos y bienestar para la población. Nosotros, por la característica que tenemos de que La Paz es una puerta de ingreso a Bolivia, hemos desarrollado la marca Vive La Paz, puerta de ingreso a Bolivia. La idea es ampliar, generar una suerte de paraguas con esta marca territorial económica que estamos haciendo para privilegiar no solo el sector turístico, sino también el sector productivo. Ahí estamos hablando del carácter emprendedor del paseño, el carácter creativo, el carácter trabajador que tiene el paseño. Y a eso adicionalmente hay que añadir los elementos del cocinero, una tradición cultural ancestral importante ligado a un proceso de modernización. Tenemos dos elementos fundamentales. El primero es de que, a diferencia del resto de regiones y departamentos de Bolivia, La Paz no tiene recursos naturales y nuestra área metropolitana menos. No tenemos ni hidrocarburos, no tenemos extensiones grandes de agrícolas y obviamente ahí aflora una característica fundamental de nuestra área metropolitana, que es el sector manufacturero. Pese a que no tenemos estos recursos naturales, el Departamento de La Paz es el segundo aportante al Producto Nacional después de Santa Cruz. Se tiene la capacidad de inversión y en eso apelamos, y por justamente la marca pretende que no solamente la inversión no tiene que estar solamente en manos del sector público. Nosotros tenemos una gran masa de empresarios y que en su gran mayoría fundamentalmente son micro y pequeños. Esos micro y pequeños, los pocos recursos que tienen, los están destinando a la actividad económica y lo que necesitan es un apoyo efectivo para que ese capital inicial invertido pueda multiplicarse, pueda crecer y pueda fortalecerse. 3 elementos básicos que se han trabajado y que se tienen que comenzar a definir en la estrategia de construcción de esta marca. El primer elemento, de imagen. Tenemos que mejorar nuestra imagen. Hay que cambiar esa imagen negativa por una imagen positiva. El segundo, generar un clima de negocios adecuado. Una ley de promoción de inversiones que en este momento solamente la tiene el municipio del Alto con este, que tiene que expandirse y tiene que trabajarse a nivel de toda el área metropolitana. Y ambos elementos tienen que luego generar una identidad. Y esa identidad se traducirá posteriormente en lo que es nuestra marca territorial.